Continuando con ejemplos de formulación de funciones, el siguiente dice: un rectángulo tiene 14 metros cuadrados de área y su ancho es y más 3. Determina el modelo matemático que representa su perímetro. Entonces a mí me están pidiendo el perímetro en función de la variable y en este caso. ¿Ah? O sea, me están pidiendo P, el perímetro, en función de Y. Es lo que me piden. Entonces yo voy a hacer un dibujo donde pues, obviamente es un rectángulo cuya área pues, son 14 metros cuadrados que me están dando. Luego me dice y su ancho, o sea, esta partecita vale Y más 3. Y obviamente este, pues lo vamos a llamar X. ¿Se entiende mucho? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, vamos a ver cuál es el área. El área de un rectángulo cualquiera es base por altura, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó, José Luis? No, es al revés. Puede ser también. Y más 3 abajo. Y... puede ser también. De cualquiera de las dos maneras que tú lo realices, te va a llegar a lo mismo, exactamente. ¿Sí se entiende lo que dice Luis? Sí. Luis dice, oiga maestro, ¿por qué no ponemos Y más 3 aquí abajo y X aquí? Pues lo mismo, si tú lo resuelves, es más, que se te quede de tarea. Vas a llegar a lo mismo, ¿sale? Pero buena observación. ¿Alguna otra duda, muchos que tengan? ¿Dudas? No, estuvo excelente la observación. ¿Dudas? Ok. Entonces, el área vendría siendo base por su altura, ¿no? Que para nosotros sería X que multiplica a Y más 3. ¿Ah? Y esto obviamente va a ser igual a 14. Y a esto le vamos a llamar ecuación número 1. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos, que tengan? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Luego entonces tenemos el perímetro. ¿El perímetro va a ser igual a qué? A dos veces, sería, ¿qué sería, muchachos? X más Y más 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y a esto le vamos a llamar ecuación número 2. Si a mí me están pidiendo el perímetro, entonces me tengo que ir a la fórmula 1, de la cual, como me están pidiendo en función de Y, entonces yo tengo que despejar ahora la X, para que todo me quede en función de Y como me lo están pidiendo, ¿se entiende? Sí. Entonces, por esa razón, vamos a decir, despejando a X de la ecuación 1, tendríamos que X es igual a 14 sobre Y más 3. ¿Se entiende mucho? Sí. Esto para nosotros sería la ecuación número 3. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. Ahora vamos a decir, sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 2, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el perímetro va a ser igual a 2, que multiplica a X más... ah, pero X, ya lo sustituimos, X vale 14 sobre Y más 3, ¿no? Sí. Más Y más 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero abajo de este Y más 3 está el 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto lo podemos expresar como 2 que multiplica a 14 más Y más 3 por Y más 3 y todo esto sobre Y más 3. ¿Sí se entiende? O sea, nada más multiplicamos este por este, me da este. Más este por este, pues me da este por este, entre este por este. ¿Se acuerdan? Muy bien. Después de aquí, entonces, continuando con la simplificación, pues tendríamos que el perímetro va a ser igual a, pues sería 2, que multiplica a 14 más... aquí como son de la misma base, conserva la base primitiva, que es Y más 3, y los exponentes en una multiplicación se suman. 1 más 1 es 2, ¿cómo? Ok, sobre Y más 3. Ajá. Luego entonces lo que podemos hacer es desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces el perímetro va a ser igual a 2, que multiplica a 14 más Y cuadrada más 6Y
más 9 y todo esto sobre y más 3. ¿Se entiende mucho? Ok, luego entonces, dejen bajar un poquito aquí. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí que el perímetro va a ser igual a, pues aquí sería para nosotros, este por este sería 2y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, luego multiplicamos 2 por 6, me va a dar más 12y. Y luego 2 por 4, 28. Más 2 por 9, 18. 18 más 28, 46. Sobre, abajo de este está el 1. 1 por y más 3, pues y más 3, ¿no? Y este sería precisamente nuestro modelo matemático. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Aquí es un 2, ¿eh? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? Ok. Luego entonces tenemos otro ejemplo. Dice, se tiene un cono inscrito en otro cono. Y esta es la figura, ¿ah?, que nos dan. Dice, de radio en la base igual a R mayúscula. O sea, el radio del cono grandote, ¿ah?, el que está externo, es R mayúscula. Y altura H minúscula. Y estas son constantes, o sea, no varían. ¿Ah? Establece el volumen del cono inscrito, o sea, del que está adentro, al cono chiquito, el que está invertido, en función de su altura. Entonces, para empezar, nosotros debemos de encontrar el volumen del cono chiquito, ¿ah?, que sería 1/3 de pi por r al cuadrado, pero en este caso, 1/3, bueno, sí, por r al cuadrado, por h, ¿no? ¿Y cuánto vale h? Sería para nosotros, o sea, su altura, pues, sería x. ¿Muchachos? Sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. O sea, el área de este sería pi por r cuadrada, ¿no? Sí. Por 1/3, pero la altura del cono chiquito se llama, o sea, en vez de h mayúscula, que es el grande, es el chiquito, que es x. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí. Ok. Luego de aquí, pues esto lo vamos a llamar ecuación número 1. ¿Alguna duda hasta aquí? Y luego lo vamos a tomar como si fueran triángulos semejantes. Por semejanza de triángulos, nosotros podemos decir H minúscula es a R mayúscula, tomando el cono grande. ¿Se entiende? Va a ser igual a H menos X sobre R minúscula, que es el radio del cono pequeño. Y a esto le vamos a llamar ecuación número 2. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ahora vamos a despejar nosotros a R minúscula de la ecuación 2, ¿ah?, porque no sabemos cuánto vale R. ¿Ah? Bueno, de hecho no sabemos nada, pero quedamos que todo, o sea, no sé, sí, porque todo lo estamos haciendo sin número aquí, ¿no? Se me olvidó, perdón. Es que uno ya está habituado a ponerle números, ¿no? Pero en esta ocasión no quise ponerle números y la vamos a calcular en función de X simplemente, ¿ah?, de la base. Ok, el cono que está inscrito, que está adentro. Entonces, despejando, vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Despejando a R de la ecuación número 2, pues tendríamos R que multiplica a H sobre R mayúscula es igual a H menos X, ¿no? Está dividiendo, pasa multiplicando, ¿se entiende? Luego me quedaría R por H sobre R mayúscula es igual a H menos X. Luego, este R mayúscula está dividiendo, la paso multiplicando, ¿no? Sería R por H es igual a... está dividiendo, pasa multiplicando, sería R por H menos X. ¿Vamos bien, muchachos? Luego, está multiplicando H minúscula, la paso dividiendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría R minúscula es igual a R mayúscula que multiplica a H menos X sobre H minúscula. ¿Se entiende, muchachos? Esto para nosotros le vamos a llamar ecuación número ¿qué? Número 3. Entonces decimos, vamos a sustituir la ecuación 3. ¿En qué ecuación, muchachos? En la 1, que es el volumen. ¿Ah?
en 1, tendríamos nosotros que el volumen es igual a 1/3 de pi por el radio, pero el radio vale R por H menos X sobre H, y todo esto elevado al cuadrado por X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Después de aquí tendríamos, ya nada más es pura simplificación algebraica, ¿no? Sí. Sería 1/3 de pi que multiplica a R cuadrada por H menos X elevado al cuadrado sobre H cuadrada por X. Entonces, pues simplemente me quedaría que el volumen es igual a 1/3 de pi por X, si tú quieres, sobre H cuadrada, que multiplica a R cuadrada, que multiplica a H menos X elevado al cuadrado. Y este sería mi modelo matemático. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? Sí. Hay un error en donde dice ver figura adjunta, figura se escribe con P. Ah, ok, sí, a ver, sí, lo cambiamos. ¿A dónde me dijiste, Giovanna? Ayer, sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, todo por la premura. Lo vamos a poner con, gracias, lo vamos a poner con este, con color negro para ver mi horror. ¿Sale? Muchas gracias, Giovanna. ¿Alguna otra duda, muchachos? No.